Saludos, soy el ingeniero Carlos Azuaje. Hoy me levanté tempranito a investigar y a echar números sobre la construcción del túnel dentro de la cárcel de Tocorón. Y esto demuestra que los presos han sido más eficientes que el gobierno en cuanto a construcción de obra se refiere. Porque si comparamos a los presos en el tema delincuencial y robo de dinero, estos se quedan en pañales ante Tarek El Aissami, quien tiene récord Guinness. Ni el mejor mago del mundo, David Copperfield, le llega a Tarek El Aissami, quien desapareció de un plumazo 25 mil millones de dólares y no le han hecho un carajo. Mejor sigamos hablando del túnel. Según el periodista Nelson Pereira, el túnel empieza desde la cárcel de Tocorón y tiene su salida en el lago de Valencia. Eso equivale a una distancia de 4.5 kilómetros, según Google Maps. El túnel tiene un aproximado de 1 metro de ancho, 2.5 de alto y 4.5 kilómetros de largo, que es igual a 4.500 metros. Esto equivale a que tuvieron que traer un aproximado de material entre piedra y tierra de 11.250 metros cúbicos. Y para sacar eso de ahí tuvieron que utilizar un aproximado de 625 volquetas de esas grandotas de 18 metros cúbicos. ¿Y cómo es posible que no se dieron cuenta? Para que tengan alguna idea de la magnitud de la construcción del túnel cárcel de Tocorón Lago de Valencia, les voy a dejar algunos ejemplos de otras construcciones. El túnel cárcel Tocorón Lago de Valencia equivale a la línea 1 del metro de Valencia, que es 4.7 kilómetros.